Vamos a acercarles, anticiparles una conmemoración, un clásico ya de la montaña palentina, de lo que podríamos decir es el Germen del municipalismo actual. Muchos de ustedes ya intuyen por dónde van los tiros. Hablamos de Brañosera y tenemos con nosotros precisamente a su alcalde, a Jesús. Muy buenas tardes, Jesús. Lo primero de todo. Hola, buenas tardes. Digo, somos orgullosos de serlo, además origen del municipalismo y, y esperemos que también mirada hacia el futuro, ¿no? De lo que es esta reconversión del, del mundo rural o esta adaptación de lo rural del siglo XXI. Pues sí, la verdad es que en términos de pasado tenemos que estar muy orgullosos de nuestro pasado, de, de lo que fue Palencia en, en algún momento, que posiblemente a lo mejor se nos ha olvidado o a lo mejor es que no nos lo contaron suficientemente porque los castellanos somos demasiado parcos eh, en este sentido, pero tenemos que estar muy orgullosos y desde luego hay un hito absolutamente fundamental y un hito trascendental en la propia historia de Castilla, que es tanto como decir la historia de España, que es el fuero de Obrañosera. Hablamos Totalmente. de una época en la que no existía Castilla, una época en la que se inicia esa repoblación que, que, que luego se vino en, en llamar la, eh, la Reconquista, y desde luego tenemos que lucirlo con, con orgullo y además eh, contarlo. Estamos hablando de que el próximo miércoles, para quienes no lo sepan ya que se lo apunten, se celebra, ya se conmemora por vigésimo séptima vez, ese acto ¿no? de exaltación del fuero de Brañosera. Vuelve una conmemoración que ya se ha convertido en una tradición, lo que pasa es que es verdad que todavía no con la normalidad o con las, condi o en las condiciones que nos gustaría. ¿no? Pues como bien dices, es una celebración que se está convirtiendo ya en un clásico, precisamente porque además dentro de muy poquito celebraremos 1200 años, ahí es nada. Y cierto, el año pasado, pues prácticamente se limitó a un pequeño acto muy simbólico. Y este año, que aunque de principio parece que planteábamos un acto, bueno, pues un poquito con más de realce, eh, las circunstancias que hemos vivido en los últimos meses nos han obligado a ser también cautelosos, a ser comedidos. Y vamos a hacer un, un acto todavía eh, semipresencial, con lo cual, bueno, poco a poco iremos retomando de alguna forma actividad. Digamos que lo, lo principal eh, tendrá que, que ser de forma digital lo que era ¿no? la. la, la... La ceremonia, ¿no? pero va a haber algo de actividad por lo menos en Marañosera, porque es verdad que antes era, se convertía ¿no? en una especie de punto neurálgico de, de la política y del municipalismo durante unos días. Uh -huh. La intención es que lo siga siendo, aunque sea de una forma más edulcorada, pero que siga habiendo algo de ambiente en el pueblo, aunque no pueda ser al nivel de otras veces. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, exacto. En los últimos años pues, se había convertido en un acto de referencia en lo institucional, un acto que concentraba pues, a prácticamente a la mayor parte de, de los representantes institucionales no solamente de nuestra provincia ahí vemos el ejemplo de, 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 un, de unos cuantos bueno de, de la de última vez la última edición que se pudo hacer sin mascarillas no y, uh -huh. y, con, y con gran presencia de, de personalidades de, de todo el país además no exacto por el acto de exaltación del Foro de Beñosera han pasado pues prácticamente la mayor parte de las instituciones eh, fíjate en, en ese acto eh, presidía eh, precisamente la presidenta de las Cortes de, de Castilla y León junto a la presidenta del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado en aquel momento, porque formaba parte de uno de los actos eh, oficiales de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución de, de nuestro país, la que rige de alguna forma eh, las instituciones del país en el que, en el que vivimos. Y... No va a poder ser así en esta ocasión, pero bueno, que, que, que se ha programado para que no se pierda, ¿no? Sí. La, la, este, esta tradición ya que decíamos, ¿no? que se ha convertido esta defensa ultranza del municipalismo, además, desde el medio rural. Exacto. Este año eh, hemos vamos retomando, como bien decías antes, de forma bueno pues progresiva, vamos a ir retomando de alguna manera la actividad. Y hemos pretendido que esa parte del acto que realmente desde la perspectiva municipalista era, era importante, como es la entrega de escudos por parte de, de esos alcaldes que vienen a rendir culto de alguna forma ese monumento al municipalismo que tendrá que ver a la luz en el año 2024, pues eh, los alcaldes eh, de nuevo regresaron a a traer su escudo, pero el resto de los invitados institucionales lo tendrán que verlo todavía pues a través de las redes telemáticas. Afortunadamente estamos en la ya tercera década del siglo XXI y también es cierto que lo que nos proporciona la tecnología en este momento es la posibilidad de que tú puedas participar en un eh, acto que se, se desarrolla en un lugar en el que seguramente que estarías encantado de estar, como no en Brañosera que es un lugar idílico y además sobre todo en estos días de otoño que se viste de gala nuestro, nuestros bosques. Pero bueno, tú puedes estar, estés donde estés, en cualquier punto del, globe, del globo y telemáticamente puedes estar ahí. Bueno, uno de los objetivos que se, que se marcaban desde hace tiempo era que efectivamente era fuera un punto de referencia, que incluso si llegase a desarrollar en algún momento una especie de... Escuela, iba a decir de alcaldes, de escuela de políticos, ¿no? para para que lleguen formados y, y evitar muchas veces problemas en la gestión. Eh, puede ser que ya se vaya acercando cada vez más porque quieren también ser referente en este caso en eh, todo lo que tiene que ver con esos objetivos de desarrollo sostenible de la agenda de la agenda 2030, no, lo que es mirar hacia el futuro desde el corazón de la montaña Palentina, e ¿no? y, y intentar eh, dar con las posibles soluciones fórmulas para que nuestros pueblos puedan sobrevivir, incluso crecer ¿no? y, y entrar de lleno en el siglo XXI con todas las oportunidades que ofrece. ¿no? Sí, en estos eh, últimos meses que parece que se ha establecido el debate eh, relativo precisamente a, a, a lo que acontece en el mundo rural, lo que ha acontecido en estas últimas décadas, se establece una cierta dicotomía entre lo que es lo rural y lo urbano. Desde luego que desde el mundo rural pues hemos aprendido a que necesitamos sobrevivir, a que es bueno que sobrevivamos, porque es bueno para toda la sociedad, para la economía, para la gestión del territorio, para todos los ámbitos de nuestra sociedad, de esta sociedad avanzada a la que decíamos, hacía referencia del siglo XXI, es bueno que exista el, el mundo rural. Entonces, desde esa perspectiva, eh, el mundo rural está administrado por concejales y por alcaldes que con muy buena intención pero seguramente con muy poca formación en lo político, que no en lo profesional, eh, estamos afrontando tareas de, de gobierno y responsabilidades sobre las que no tenemos la suficiente formación. Digo en lo político, que no en lo profesional, porque quizás uno de los factores eh, que determinan fundamentalmente de la población el, que existe ahora mismo en el medio rural, es que a diferencia de esa imagen que hace muchos años nos trasladaba eh, no sé personajes como Paco Martínez Soria en sus películas de los años 70 el habitante del, del mundo rural ya es un habitante formado se ha formado en institutos de secundaria en formación profesional en la universidad y ha regresado entonces desde la perspectiva profesional es un ciudadano cultivado culto generalmente en nuestra juventud que ha nacido allí se desenvuelve perfectamente en los medios, pero sin embargo el dirigente, el responsable de los ayuntamientos, de las juntas vecinales, que, insisto, posiblemente desde la perspectiva profesional tiene la suficiente cualificación, sin embargo no tiene, no tenemos la, la formación necesaria en aspectos relacionados con la dirección de un pequeño ayuntamiento como Borañosero. Parece que muchas veces ciertas identidades se eh, forjan por contraposición, es decir, lo urbano frente al medio rural cuando deberían ser complementarios. ¿no? Quizás de ahí venga, o de ese tipo de interpretaciones que se puede extrapolar a muchos otros ámbitos, de ahí puede venir ese gran problema también, o ha ahondado, ha ayudado a andar en ese gran problema de la despoblación, que es sin duda el gran reto del siglo XXI para el medio rural. Sin embargo, fíjate, uno de los puntos que queremos eh, destacar en este, en este trabajo, vamos a decir, en este, en este acto en el que hablamos de, de los objetivos de desarrollo sostenible de la, de la Agenda 21, es el aspecto colaborativo. Complementario, no que se complemente en medio rural y urbano. Exacto. Ya en todos los ámbitos de la sociedad, en el empresarial, en el social en general, existe digamos el, el término de colaborativo en contraposición al competitivo. La competitividad es buena, evidentemente, lo admitimos pero suma más la colaboración. y entonces um, uno de los uh, puntos que, que desarrollamos en este, en este acto es la colaboración institucional. es decir, eh, no existe un enfrentamiento entre el mundo rural. si bien decía que existía una dicotomía, lo que es cierto es que no existe un enfrentamiento entre lo rural y lo urbano. todo lo contrario. debe de existir una colaboración porque el ciudadano que vive en las grandes ciudades se ve beneficiado en todos los ámbitos de su vida por la existencia del mundo rural. En el fin de semana, cuando llega a los pueblos y realmente le sirven para que psicológicamente se vada de, de todos los problemas del día, en los alimentos que cultivamos en el mundo rural. Y como decía un gran alcalde, el alcalde de la granja de San Ildefonso, José Luis, gracias a que existimos en el mundo rural, los ciudadanos de las ciudades comen y respiran. Es que es así. Lo que pasa es que parece que muchas veces es parece que eres blanco negro y llega un momento que eres más urbano o más rural. Puede haber espacio para todo. Es verdad que es época muy buena para visitar Brañosera. Esta puede ser la excusa. Vamos a recordar a los espectadores cuándo se va a desarrollar el fuero, pero sobre todo cómo seguirlo de forma telemática que es lo que quizás más va a poder hacer la gente. Pues sí, efectivamente, como te decía, eh, el acto de este año va a ser semipresencial. Eh, de forma presencial estarán los alcaldes que vienen a rendir culto al municipalismo y de forma telemática lo van a poder seguir ya no solamente los invitados institucionales, sino cualquier ciudadano que se quiera conectar a las, a las redes sociales a través de los enlaces de, de streaming que daremos en estos próximos días y podrán ir siguiendo. Además, este año, como novedad, eh, bueno, hemos querido que, además de la presencia de los alcaldes, eh, vamos a recibir los mensajes de algunas de las eh, personalidades de los dirigentes institucionales de nuestro país, de las más altas eh, esferas de, de nuestro país, que irán interviniendo a lo largo de, de la jornada, saludando, por un lado, a los ciudadanos de Brañosera. Y por extensión a los ciudadanos, desde luego palatinos, castellanos y a los de todo el país. Decía yo que esta puede ser una excusa, pero que cualquier momento es bueno para visitar Brañosera, a raíz de lo que ha comentado de, del otoño en, en los bosques de los entornos, que no dejen de hacerlo, ¿no? que aprovechen además, todavía que hay buen tiempo y que se pueden hacer rutas, aunque luego cuando anda un poco más malo se puede uno preparar y las hace igual, pero para por aprovechar supuesto, la sí. época. Como diría también eh, aquel, Brañosera es bonito aunque haga sol. <laughs> Bueno, pues Jesús, muchas gracias por haber venido. Que es, tiene un paseo, la verdad, desde, desde Brañosel hasta aquí. Y esperemos que vaya muy bien este acto, que sea el último que tenga esa obligatoriedad, esa limitación de tener que ser semipresencial. Pues perfecto, nada, emplazamos a, desde luego a todos los oyentes, eh, a todos los televidentes de este programa de, de Palencia, a todos nuestros queridos eh, pues, palentinos. ...castellano-leoneses y desde luego a todos los ciudadanos del resto del país... ...a que vengan a Brañosera, pero no solo ahora, sino a lo largo de todo el año... ...porque como saben, el ambiente es magnífico, eh, paisajísticamente... ...pues es una auténtica bendición y gastronómicamente... ...como ya es de sobra conocido, Brañosera es un referente. Famoso, entre otras cosas, por sus bruños. ¿Quieren saber lo que es? Pues acercan a, a Brañosera y lo descubrirán...